están? Yo soy Paloma y hoy les traigo un nuevo video aquí en su canal Artesanías Paloma. Amores, hoy estoy muy feliz, muy contenta de poder traer este video que llevo planeando durante mucho tiempo, durante toda la semana en realidad, porque quería traérselos hace ya un tiempito y por fin hoy se los pude traer. Y como pudieron ver por la introducción, que por cierto quedó muy buena, hoy les traigo 5 tips de belleza que todas deberíamos hacer, o todas deberíamos de saber por lo menos. Así que si quieres saber cuáles son, entonces sigue viendo el video, porque no solo te voy a nombrar estos tips, sino que también te voy a estar mostrando como de pedazos de mi rutina de noche, que es lo que yo hago antes de dormirme. Así que ahora sí, para no hacer esto tan largo, comencemos de una vez con el video. Y bueno, mis amores, el tip número 1. Primero que nada, yo me saco el maquillaje, o bueno, lo que me pongo de maquillaje, porque tampoco es que me eche base y esas cosas. Solo me echo un encrespador de pestañas y cuando me acuerdo, y un bálsamo labial que a mí la verdad me encanta y se los quise mostrar. Y de hecho en el bolsito del kit de emergencia se los había enseñado, que es este, que es de cacao butter. Es muy rico, te deja los labios brillositos. Yo siempre lo uso y es uno de mis favoritos. Bueno, de hecho es mi favorito. Y bueno, lo que hago es quitarme el maquillaje con un producto de la marca Clooney, que es un desmaquillante que uso yo y mi mamá. Y es de la marca Clooney. Es muy bueno, es como un aceitito que tú te lo colocas con unos pétalos que son de algodón y te sacas todo el maquillaje y queda, te saca absolutamente todo. Y luego de echarme eso, lo que hago es lavarme la cara con agua y con jabón, porque así es malo, la verdad es malo dormir con maquillaje, porque te dejas toda la grasa y todo el químico del maquillaje en tu piel y eso le hace daño ya más de lo que haces teniendo el maquillaje durante todo el día. Te hace aún peor dormir con él. Entonces te recomiendo que por la salud de tu propia piel, te quites el maquillaje antes de dormir y te laves la carita, para que así te quites todas las grasas de tu rostro y así esté mucho más bonito, brillante y limpiacito. Así que ese vendría siendo el tip número 1. Con el tip número 2, lo que hago luego de haberme lavado la cara y sacarme el maquillaje es echarme una crema que es de la marca Dove, y yo la tengo aquí, que se llama Nutrición Go Fresh, que es crema corporal, que es esta, y son dos. Esta es para la piel seca y esta es para la piel, normal. Yo utilizo esta, aunque al principio utilizaba la para piel reseca, porque mi piel al principio está muy seca. Entonces partí utilizando esta, la Dove Nutrition Essential. Así que si tú tienes tu piel seca, te recomiendo que al principio empieces utilizando esta, y ya cuando tu piel esté, no esté reseca y esté normal, utilices esta, que ahora hoy en día es la que yo utilizo, porque ya pasé por el proceso de piel seca. Entonces ahora utilizo esta. Y cuando no me echo de esta, me echo esta, que es esta, no es una crema, es aceite de coco. Sí, aceite de coco. Yo me echo aceite de coco una vez por semana y ustedes no saben la linda que te deja la piel. Te la deja suavecita, brillante, te la deja muy, muy, pero muy bonita. Te deja la piel perfecta, y además te quita, te ayuda a sacar todos esos poros, el acné, las espinillas, esas odiosas espinillas, ayuda a reducir eso. Así que qué mejor que eso. Así que ese vendría siendo el tip número 2. El tercer tip, y se trata de mascarillas, o para cuidar tu cabellito, porque el mío, la verdad, estos tips que yo les voy a dar me han servido muchísimo. Bueno, aparte porque igual me corté el pelo, lo tuve que cortar porque mi pelo estaba horrible de reseco. Y ahora, miren, no sé si se nota en cámara, pero las puntas ya no están partidas, al contrario, están así. Sí. Y tiene que ver también con el aceite de coco, y es echarte aceite de coco en el cabello. Te sirve para nutrirlo y para ayudarte si tu cabello es reseco. El aceite de coco te va a ayudar a quitar la resequedad de tu cabello. Pero ojo, que si tu cabello es graso, no te lo recomiendo, porque te lo va a dejar más graso de lo que ya es.
Yo no me he hecho por lo mismo porque mi cabello es graso, entonces me lo va a dejar más graso, entonces no creo que tú quieras tener el pelo más graso. Entonces, te lo recomiendo si tu pelo no es graso y tiene resequedad, pero no te lo recomiendo si tu pelo es graso. Así que ya sabes, si tu pelo es graso, no. Y si no es graso, sí. Y, pero lo que yo sí utilizo es este aceite, que es aceite de argán con marrueco, que es algo así. Y te los voy a mostrar mejor. Es un aceite para el cabello 100% orgánico, o sea, es natural. Es de la marca Rocco. Es algo así, la cajita. Y es un aceite que yo he empezado a utilizar desde que me corté el cabello para cuidarlo, porque como les digo, mi cabello estaba súper reseco. Y créanme que este aceite me ha hecho muy bien para el cabello. Se los recomiendo fielmente. De hecho, si me siguen en Instagram, que si no me lo sigues, pues te voy a dejar por alguna de la pantalla mi Instagram. Que si no me sigues, yo todos estos productos que están aquí ya se los había recomendado. Así que corre a seguirme a Instagram porque ahí te aviso casi todo. Casi todo lo que estamos haciendo te lo aviso por ahí. Entonces sí, ese sería el tercer tip para el cabello, utilizar algo para nutrirlo y para que así se mantenga más bonito y saludable. El cuarto tip, hay dos en uno, algo así. Te recomiendo que si tus labios son resecos, utilices bálsamo labial, que creo que es lo más sano y creo que eso todo el mundo lo sabía. Yo tengo tres, que son los tres que utilizo. Este que ya se los había recetado. Este que es de Blistec. Blistec, yo me lo he hecho este en la noche. Porque te deja como al ratito, a los segunditos o al minuto, te empiezas a sentir un fresco en tus labios. Y es porque te hace bien. Y eso te va a evitar la resequedad de tus labios. O sea, te va a quitar todo lo reseco y te los va a dejar húmedos y bonitos. Ya al principio mis labios eran súper resecos. Y a base de bálsamo labial, eso se fue quitando. O también si logras encontrar el EOS o EOS, pues también. Yo el EOS lo uso cuando se me queda uno de estos dos en la casa. Este lo uso de noche, este lo uso de día y este cuando uno de los dos se me queda en la casa. Así que siempre. Siempre ten tu bálsamo labial. Lo otro que si tú sueles tener mucho acné en tu cara, yo la verdad, a base de todo lo que utilizo, no tengo nada de acné en la cara. Es muy raro que me salga, de vez en cuando me sale una que otra, así a lo lejos, de vez en cuando. Y es porque cuido mi alimentación. Y no me, hay gente que se lo pasa casi toda la semana metida en el McDonald's comiendo papas fritas, hamburguesas. Eso hace mal a tu piel y eso, las grasas harán que te salga más acné, porque va a ser más acumulación de grasa, entonces igual a más acné. Pero si tú cuidas tu alimentación y comes lo normal, legumbres, vegetales, bueno, lo normal, créeme que tu acné no va a ser tanto como si comes mucha chatarra. Yo no como casi nada de chatarra, una vez a las 500 me como algo y eso. Y miren la cara lisita. Entonces te recomiendo que cuides muchísimo tu alimentación, ya que eso tiene que ver también en el cuidado de tu piel y en el tema del acné. Así que ojo ahí con la alimentación. Quinto y último tip trata sobre tomar mucha agua. Es algo con lo que yo he estado trabajando y la verdad me ha ayudado demasiado. Y es el tomar agua. Sí, esto ayudará a hidratar tu piel y a evitar también que tu piel esté reseca. Entonces, si tú vas a empezar a utilizar cremas, sería bueno que lo llevaras de mano junto con tomar bastante agua. No sé, si vas al centro, al colegio, llévate tu agüita, tu botella con agua. Yo al colegio me llevo unos batidos que me hace mi mamá en las mañanas. Me llevo batidos de leche con frutilla o arándano o plátano, o si no, unos jugos naturales de frambuesa, frutilla, arándano, bueno, jugos naturales o batidos y agüita, mucha agua, ya que eso también te ayuda a tu nivel de energía. Y por lo otro, es muy importante que tomes agua, sobre todo cuando estás estudiando, que tengas tu sorbito, tu vasito con agüita ahí, porque eso va a ayudar a refrescar tu memoria y por supuesto a refrescarte a ti y refrescar tu piel al mismo tiempo. Así que ese vendría siendo el quinto y último tip.
bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle su menso like. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí y es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete y sé parte de esta bonita pero chiquita familia. Así que ya sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete, pasa por el botoncito rojo que está ahí abajo y suscríbete de una vez. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo video. Porque este mes, o por lo menos, sí, este mes, no voy a estar teniendo horario, no va a ser un video por semana, porque la verdad es que he estado cargadísima de pruebas, entonces no he tenido tiempo para grabarles, editarles y subirles video. Entonces por eso este mes no va a haber horario para los videos. Entonces es por eso que es muy importante que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo video. Tampoco olvides dejarme tu comentario diciéndome, dándome tu opinión de qué te parecieron estos tips que te acabo de dar. Y recuerda que si quieres un saludo a final de mes, comenta con el hashtag salúdame. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, que te voy a estar dejando por algún lado de la pantalla mi Instagram. Y también por algún lado de la pantalla te voy a estar dejando Musical.ly, aunque Musical.ly no lo utilizo tanto, así que no te recomiendo tanto que me sigas por ahí, pero sí por Instagram, que ahí les aviso todo, si subo video, si no subo video, cuándo, si subí ya o no video, si todo, absolutamente todo, hasta lo que estoy estudiando les aviso. Así que te recomiendo mucho que me sigas en Instagram, que te lo voy a estar dejando por algún lado de la pantalla. Así que mis amores, hasta acá el video de hoy, espero que les sirvan los tips, a mí por lo menos me han servido, así que espero que de igual forma a ustedes también les sirvan estos tips. Y coméntame abajito, me gustaría que me vayas comentando si te sirven, si no, cuántos de estos conocías, cuántos no conocías, cuáles vas a comenzar a hacer y cuáles no, y todo eso. Y me gustaría que también me vayas avisando tu evolución con estos tips. Los quiero muchísimo, mis amorcitos bellos, preciosos, hermosos, y nos vemos en un próximo video. Se me cuidan, bye.